get it on like that one Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Buenas tardes. Venimos otra vez buscando la tarde-noche. El macano. Vamos buscando el macano, ¿vale? Llevamos días de cebo, boga y choco. El agua hoy está movida, ¿vale? Se resaca. Sí que es verdad que parece que hay nada más que un pelín de matilla. No hace frío porque, mira, estoy con las mangas remangadas y no hace frío. La verdad que hoy no da viento. Sí que es verdad que la otra jornada lo hemos pasado muy mal. De alga, de viento, de frío. Muy mal. Imposible. Hoy hace solecico, no hace viento. La mar está removida, aunque para mi gusto, ya sabéis, un poquito más para robarlo, pero se pueden dar, porque no está parada, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos en busca directamente del macano. Que se da bien, que no se da, pues hoy, solecico, playica, gusto. Por lo que menos, no reventarnos quitando alga. Lo que nosotros queríamos, ¿vale? Que estén las cañas pescando. Que estén las cañas pescando, aunque no cojamos nada, pero por lo menos que no tengamos esa reventadera de alga, no poder pescar, frío, viento. Pero que bueno, que hoy tengo yo más frío, ¿eh? Más que ningún día. Vale. Me meto un carutillo que lo vea. Me he puesto un... Hemos metido una guía a ver si hay algún sarguillo. Si veo que la muerde, le bajo el anzuelo para que a lo mejor cojamos un sarguillo. Aunque quiero, vamos... A por la lubina. Estamos pescando cerca, vamos a por la lubina. Que se da bien, ¿que no? Ahora vendrá un amigo, Miguel, y... Aquí estamos. Y a echar la jornadita hoy, ¿vale? Aquí el cañón. Hoy sí está contenta la jefa. Mira qué risilla tiene. Hoy por lo menos es que la verdad no que... hay alga. Mirá, el agua. Hoy no hay alga. ¿Cómo está el agua? Está de rompiente, ¿vale? Ahí hace un poquito de aire, pero claro, con el micro seguramente no se escuchará, porque lo tengo desactivado para que no se escuche el aire. Y mira, ¿cómo está el agua? No está fuerte, ¿vale? También hay alga.
lo que nosotros también queremos, ya ves. Y la jefa, pues, se va a poner ella misma a preparar la comida. A ver qué nos sorprende hoy. Ya mismo, jefa, empezamos con el menú. Bueno, chicos, desearnos mucha suerte, ¿vale? Venga, un abrazo, seguimos. A tope. Bueno, compañeros, hoy venimos a jugárnosla. Vamos en busca del robalo, ¿vale? Aquí tenemos nuestra boquica, ¿vale? Y una jibica de esta mañana, de mi colega Mota, fresquita, ya ves, más fresca imposible. Mira, pues mira qué maravilla. Pero no pachas la... Mira qué maravilla de jibia, bueno, de uchoco. Está viva, mira, mira. Esta la he hecho yo a la playa. Mira, de esta mañana, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra boquica, envasadica. Vamos a meterle una. ¿Dónde está la basura? La bolsa de basura. ¿Cuál ponemos? ¿Esta? ¿Esta que está ahí aquí? La que más coraje te dé. Están un poquito congeladillas todavía. A ver, si hay alguna un poquito más. No, pero están todavía. Las voy a despegar, que están congeladillas. La chiquitilla, la chiquitilla. Mira, esta está más descongelada. La estoy tocando yo. Este. Vamos a poner esta, ¿vale? Vamos a meter. ¿Cuál ha dicho esta, no? Sí. Vamos a meter esta aquí. Esa bomba. Mete esa ahí. Madre mía, choco, mami. Mira cómo está eso. Está vivo, tío. Mira, 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 los colores. Se mueve y está vivo. Mira. Ese es mi padre, Miguel, me lo robaron, me lo como yo. Bueno, la jefa ha empatillado con el 37 del Tatanka, ¿vale? Anzuelo hoy hemos puesto de patilla larga, hemos traído de patilla larga. Me gusta más, ¿vale? Barra 06. Y vamos al lío. Como ya sabéis, para que no haya visto los vídeos anteriores, pues cosía. Cuatro o cinco veces. Ya cada uno lo que quiere. Yo normalmente le doy cinco. Está un poquillo congelado por ahí todavía. Cinco. Y ya sabéis, lo metemos. Este. Lo metemos por aquí, por la galla, que tiene aquí un agujero. Es que no se vea que no. Pero mira, ahí, por el agujero de la galla. Justo por ahí, ahí detrás. Pinchamos, ahí de atrás. Le tiramos un poco y ya está. El anzuelo que siempre se quede visto. Lo hacemos dos al azar. Yo le hago dos lazadillas en la cola, para que aguante, aunque esto es para lanzarlo flojo. Y ya la tenemos, ¿vale? Ya la tenemos para un robalico. Se ve perfecto, ¿no? Sí. Lanzuelo que esté bien salido. Y para adentro. Vamos a estudiar y suerte. Bueno, vamos a preparar una jibia. Mira, chicos, por fin le he cambiado la hoja, ¿vale? Sí, pero no sabe... No dice por quién la ha cambiado. Bueno, la verdad que sí se ha recordado, me la ha recordado la jefa. Él no se acuerda, él nomás que se acuerda de coger las cañas y los corretes y vamos a pescar. Es que a mí me gusta hacerlo más con el cúter, la verdad.
le cortamos la cabecita. Que de ahí vamos a sacar también los moquillos. Que esta lleva los moquillos hoy, lo vamos a sacar aquí, vamos a preparar. Vamos a preparar. Está la jibia. A ver si está viva, si es que está viva. Mira, chica, mira el fósforo. Mira cómo se mueve, Dios, mira, mira. Mira el fósforo. Se ve, ¿no? Cómo se mueve y cómo cambia de color, mira. Madre mía. Si está viva, viva. Qué lástima de echarle al pescado. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y aquí está, ya ves cómo está, madre mía, cómo está. Está es que, para echarla a la plancha, pues es que está viva. Si es que está viva, viva. ¿Está? Viva, 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 Cuchi. Increíble. De las mejores sabos que hay, la verdad. Mira cómo tiene la cucha. Cógete de ahí, porfa, mami, aguanta ahí. La tiene rosa, de, es que es de fresca. Ahí está. Qué bueno tener un ayudante, ¿eh? Ayudante de cocina. Mira cómo brilla, ¿eh? Sí. Y vamos a con una tirica. Madre mía, cómo está la jibe. Una tirilla chiquitilla, a ver si cojo yo un pescado hoy ya. Ya esta te la vamos a poner a ti para ver si coge algún salguito, ¿vale? Está larga. Mira, mira, esta tirilla es para mí. Esta tirilla se la vamos a preparar a la jefa ahora mismo. ¿Cómo es? Lío, lío, ¿no? Lío, lío, que yo no tío. Madre mía, qué fresquita ya va. Si es que sí. Está vivo. Escucha de colores. ¿Cómo está eso? Mira el fósforo, chicos. Mamma mía. Lío, 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 que yo no tío. Lío, lío. Esta la vamos a lanzar un poquito más lejos. A ver si quiere haber algún salguillo. Ahí dame, viene el canutico bien, bien pues sentado. Sí. La jefa ya está harta de quitar algas. Me parece a mí que como diga, diga, jefa. Me parece que nos van a respetar. Ahí, ahora, algas no hay. No hay ninguna, ¿no? Parece. Parece que no. Vamos a sacar todavía las cañas, pero... Vaya canutillo te estoy preparando, ¿eh? Es que a mí me gusta dejarlo. Prepárame, güey, porque verás tú luego el almuerzo que te voy a preparar hoy. Vale. Pues ya mismo, si hemos llegado. Ya que risilla le da. Bueno. Esto ya está listo. Ahora me enjuagaré las manos, que es que esto, madre mía. Enjuagaré la jibia ahora bien, enjuagar la orilla. Mira, mira qué colores. Enchufa eso. Mira, mira. Si es que está viva la cabeza, Cuchi. Madre mía. Mira aquí el fósforo, mira. ¿Este cuál le vamos a poner? ¿Cuál le has puesto? Un 4. Este es. /0. Un /0.4. Esto se lo mete también un sargo, no te vayas a creer tú. Ya la pregunta del millón, ¿estará dorada, chicos? Seguro. Dame la fina, ¿hay una fina ahí? Para meterla por dentro. Esto es un truco, cogéis una con otra, cuando está dorada y hacéis ¡ping! ¿Eh? Y ya salió por el otro lado. ¿Eh? Un truco. Cuando está trancada una aguja gorda,
una fina. La gorda de la sardina. La metéis. Mira lo que tenía dentro. Y ya está, claro, tiene trozo de jibia. Trocillo de jibia. Y mira que la enjuago y todo, pero muchas veces. Eso es que con el agua no le sale. Se queda dentro más y ya pasa perfectamente. No hace falta sacar hasta la punta, hasta que vosotros veáis que ya va a pasar. Y ya está. Muy fácil. Y sencillo. El próximo día vamos a hacer un tutorial cómo. Cómo desatrancar la aguja de la sardina, ¿no? Ahí está. Un anzuelo muy grande para un sargo, mami. Pero bueno. El primero que cogimos. Me han dicho el del otro día. Sí, pero como venimos, es que venimos más buscando el robalo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a meter hasta un poquito más lejos. Si vemos que no, luego le pongo... Si vemos que le, muerde y vemos que son sargos, bajamos un poquito. Pero es que venimos buscando el macano. Pues mira cómo se ha quedado esto. Eso también es por macano. Hombre, claro. Perfecto. ¿Vale? Para la caña de la jefa, para adentro. Seguimos. Jefa, ¿qué lleva aquí? Ahí lleva un plomo de 150. Tapa de silicona, ¿no? Tapa de silicona, perlita, roll con rodamiento. ¿Y de cebo? En bobina 0.25. Y mira, es la primera vez que lo he puesto yo. Levántalo, levántalo, levántalo. Mira, un moquillo. El moco de la jibia. No, vamos a meter. Ahora se está metiendo un poquito de arga, como siempre, ¿no? Ay, y a ver si nos deja pescar, veremos. Hemos llegado, no había nada, ¿eh? Y a mí voy a sacar esa caña de la derecha que ya tiene un poco de arga, ¿no? Vamos a probar a ver si por lo menos no llega. ¿Verdad? Bueno. Echemos ya la tarde y un ratito por la noche. Venga, seguimos, ¿no? Seguimos. A tope. Pero bueno, jefa, ¿qué haces? ¿Pero qué estás preparando? Escuche. ¿Qué te crees? ¿Que estás preparando esto para echar en el arroz o qué? No, 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 no. Lucho, está preparando aquí las patitas. Bastando las patillas. Eso también es bomba, para los algo, para robar algo. Claro que es bomba, las patillas de la cabeza. Aquí estoy preparándole a señor Espinete. Bueno, es para los dos, ¿no? Claro. Sí, tú me parece a mí que las estás preparando que las quieras echar en el arroz, pero eso va a ser que no. Tapa. No, hoy no hay arroz, chicos. Bueno, pues está preparando aquí... Y ahora voy a terminar yo de esa en hacer las filetes. Pues mira, hasta pica, ¿no, jefa? Hasta pica. A ver si quiere entrar algún pescadillo, ¿no? A ver. Por lo menos que pesquen las cañas, señor. Sí, por lo menos que estén pescando, vale. Por lo menos. Mira, mira qué patica. ¿Qué me decís? Mamma mía. Vaya banderilla. Y fresquitas que están vivas, que estaba viva la jibia. Bueno, chicos. Pues ya ha preparado la jefa el menú. ¿El menú? Pero para los peces. Para pescar. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Seguimos, chicos? Hombre, jefa. ¿Qué estás preparando? Pues mira. Mira como un miedo. Macarrones, ¿no? Macarrones a la boloñesa. ¿A la boloñesa? Vale. Bueno, aquí pues acá. A punto de sacarlo ya. Pues macarrones, ¿no? Pues macarrones. Claro. Macarroni. Macarroni. Italiani fettuccini. Fettuccini. Italiani. Hoy es un día bueno. Pasti. Están las cañas pescando. ¿A lo ves? Sí. Bueno, vamos a enseñar un poquito cómo va el tema. Jefa. ¿Qué? ¿Cómo va? Aparte de eso, que estoy enmayado. Hay unas poquillas de mata, no sé si se verán ahí, pero bueno, respeta, respeta hoy. Mira cómo tenemos el agua. Unas poquitas de mata, pero a ver si nos dejan pescar. Así tenemos el agua. De vez en cuando viene una olita guapísima. Mira, hay unas poquillas de mata y la línea. Pero bueno, a ver si por lo menos hoy nos deja pescar y echamos ratico. Mira, de vez en cuando vienen unas olillas que no vean más guapas que tú. Y a ver. Si quiere entrar algún macano.
Aquí estamos pescando con los tubertini, ¿vale? Para acá está el sol. Aquí estamos pescando con los tubertini, como viene a Rally. Pero desde el 0,28, ¿vale? Se me olvidó el otro día decir que tiene 15 kilos de freno, ¿vale? Que es verdad que me ha preguntado alguien por YouTube. Y tienen 15 kilos de freno, que es lo único que se me olvidó. Y como podéis ver, compatibles con bobina Rally y de toda la gama. Ya está aquí la jefa, liada. ¿No? Sí. Esto ya está para terminarlo, ¿no? Ya le he dado con maneones. Pero dile el secreto a la gente de los macarrones. No, no, el secreto de la jefa. No, no, tienes que decir el secreto de que yo lo hago más bueno. Ya, 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 te lo dije la otra vez. No, me decís cada vez que más. Hombre, pero es que toda la gente no ve todos los días los mismos vídeos, hay gente nueva. Repíteselo a la gente, ¿quién le sale más bueno a los macarrones? Sí. Solo que hoy la ha hecho ella. Y dirá la gente, pues si tú se sale más bueno, ¿por qué no lo haces tú? Liado, es que estoy liado, se está metiendo un poquito de matas, ¿cómo no? Ya te crees que estás tratando, madre mía, ya. Qué plata. ¡Miguel! ¿Quieres un plato de macarrones? No, gracias. ¿Eh? Una boca. Ahí, a darle fuerte. Aquí ha venido mi colega Miguel, con el que saqué el famoso verrugato. Mamma mía, jefa, ¿cómo está esto? Esto está de muerte. Venga, que yo voy a cortar esto, que yo voy a comer ya. Que son las 3:30. Oye, ¿cómo está yendo más tarde? Venga, vamos a darle caña, que pero mira qué pinta tiene esto. Mira. Yo estaba recogiendo los platos de comer. Hemos tenido una picada, la ha reventado. Mira. El boca, mira el boca. Mira, ha reventado, mira. La ha metido por medio, tío. La ha metido por la barriga. Ha reventado. Bueno, buena señal. Bueno, chicos. Miguel, mira lo que tú me has dicho, tío, lo ha reventado. Bueno, aquí tenemos a la jefa, ¿qué? Estamos preparando artillería nueva. ¿Van para tirar al suelo? Sí. Para tirar al suelo que hemos tenido la picada. Ha sido fallida. Bueno, por lo menos hay pelota. Sí, han reventado una boga. La verdad. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. La pesca es dura. Uno, dos, tres. No, veas con un patilla, sin patilla ya más rápido que yo, la virgen. Ya, patilla con un cerrado. Mamma mía, qué manera. Chico, aunque lleve 7 o 8 meses pescando, ¿verdad? Lo que estoy saliendo con él en los vídeos ahora. Sí. Llevo toda la vida patillando desde que llevo con él. Llevo 15 años. Que se dice pronto. Llevas 15 años pescando. Entonces. 15 años patillando. Eso es para una boga, ¿no? ¿Eh, mami? De lado, ahí está perfecto, el empatía, mira, ahí se ve. La jefa es una máquina. ¡Miguel! ¿Quieres algún anzuelo? Que está aquí la jefa, aprovecha. Vamos, 3 paquetes. ¿Eh? 3 paquetes, que luego no me da desvío como hacer capucha. ¿Se ha quedado bien o no? Perfecto. Sí. ¿Eh? Ahí está, perfecto. Vamos a ver, chicos, seguimos al lío. A ver si tenemos suerte. ¿Qué haces, Pinete? Voy a revisar esta caña. A ver. A ver cómo. A ver cómo va. Voy a revisar esta, a ver. A ver si tiene arguilla o algo, pero no creo. ¿Qué dices, Miguel? Vamos a ver cómo va. Ahora mismo no hay arca. No hay nada de arca. Un poquillo ahí en el nudo de arca. Un poquillo en el nudo, pero poca cosa. Pero viene. Pero ahí viene surfeando. Viene perfecto, ¿no? Viene entera. Perfectica para tirarla otra vez. Agua.
arena, ¿no? ¿Eh? Arena. ¿No? La voy a cambiar. Tiene las tripillas ya. La voy a cambiar. La voy a cambiar, compañero. Ahora viene la noche. A ver si tenemos suerte y podemos engañar alguna. Bueno, seguimos. Bueno, chicos. Tenemos pinete que va a cambiar. Vamos a meterle. La boga, ¿no? Sí, no hay algas ni nada. Nos la estamos jugando una carta, ya lo sabéis. Boga y choco. Levanta para arriba. ¿Qué? Levanta para arriba que no bebe. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Vamos a meterla ahí cerquita. ¿Vale? Vamos a pegar un lancecillo. Ya sabéis, gameta. Gameta súper larga, ¿vale? Linterna. En bobina 0,28. Y cerquita. A por el macano. Macano se está poniendo duro. Por los robalos que no son fáciles. Coger robalos no son fáciles. Se está poniendo durillo de pelar. Pero bueno, el que no arriesga no gana. ¿Eh o no? El que no arriesga no gana, mami. Y yo voy en busca del macano. Vamos a ver si cogemos hoy uno. ¿Eh o no? Ahí, en la rompiente. Cerquita, cerquita, cerquita. ¿Vale? Se ha hecho de noche ya y vamos a ver si quiere dar la cara alguno. El sistema de las luces, mami. Acércate. ¿Esto qué es? Ha llegado la Navidad. Ha llegado la Navidad. Aquí va, puesta, en el hilo, y ya sabes, si pica, se cae. Si pica, pilla arga, claro, está claro. Y ahí está. Ahí. Perfecto. Se ve perfecto, ¿no? Mira, mira cómo baila. Ahí está, échate un poco para atrás. Ahí está, la Navidad. Ahí, la Navidad ya llegó, chicos. Bueno, vamos a ver. Tenemos las dos cañas de la jefa con choco. Una un poquito más lejos y otra un poquito más cerca. Y estas dos las tengo, las dos mías con boga. Yo me las estoy jugando 100%. La jefa le puede entrar un sarguillo ahí en el choco, aunque estamos pescando cerquita. A ver si podemos coger algún robalico. Estamos aquí, Miguel, mi amigo Miguel, aquí al lado también. De momento, nada. Ni él ni yo. Hoy sí que es verdad que hubo un poco de arga a media tarde, un poquito de arga. Pero la verdad que perfecto, hoy sí que es verdad que perfecto, ahora hace más frío, pero hemos echado una tarde de puta madre y esto es lo que queremos. Aunque no se coja nada, pero por lo menos está a gusto, las cañas pescando, en cualquier momento se pueden dar un macano. Que no, otro día. Hay que existirle. Y ya está. ¿Cenaremos aquí, jefa, o...? Ya mismo. Como no hay alga, hoy vamos a aguantar un poquito más y como está mi colega amiga también aquí, vamos a echar un ratico. No sé hasta qué hora, pero bueno, vamos a cenar también aquí, ¿no, mami? Y vamos a echar un ratico por la noche también. Ya que hemos llegado, llegamos sobre las 2, ¿no? Por ahí. Y ya está. Y a ver si quiere dar. La verdad que ya sabéis, nos la estamos jugando a una carta. Nos estamos jugando un macano. ¿Al macano o nada? Venga, seguimos. A tope. ¿La has sacado tú con las tripas comidas, Miguel? ¿Está ahí, Miguel? Está aquí. Ah. ¿La has sacado con las tripas comidas tú? ¿Las dos? Vamos a ver. No, que... Si lleva ya mucho rato ahí, las tripas al final... Se las comen los pescadillos, ¿no? Claro. Vamos a ver si pega un salto, una luz para arriba, un leñazo, ¿eh, Miguel? ¿Ves? No, ¿has visto? No se lían las gametas ni nada pescando con el 38, ¿eh? No se lían, mira, viene perfecto.
Este yo creo que no se han comido ni... No, mira, sí, mira. Sí, voy a cambiarla, mira. Ya, eso cuando está así ya no vale. Sí, se come la tripilla. Ya no vale. Bueno, vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí tenemos la jefa ya, amiga, haciendo la comida. Madre mía, me gusta esto, ¿eh? Comerá el pescado, pero nosotros... No vamos a hinchar. No vamos a hinchar. ¿Esto qué es hoy, jefa? Bueno, filéticos de lomo. Madre mía. Ahora le echaremos cacho, mayonesa. A Miguel no sé si le gustan más hechos o menos hechos. Miguel, ¿tú cómo te gustan a ti? Yo no sé si ponerlo en un palillo de eso y echarle un hilo de licra, echarlo en el suelo ese. No, calentico, así se lo comen mejor. No, el cebo, ¿no? Claro. ¿No te creas tú que no es mala idea? Claro. Los lomos, ¿no? Mira cómo se ven los farolillos. Ahí están los cuatro. Fiesta Navidad. Fiesta Navidad, ahí tenemos Navidad. Habíamos tenido una picada en la caña de Miguel. Vamos a ver. Ahora vamos a mirar. Pero no ha llegado a clavar, Miguel. No tenía hambre. Ahora lo miramos, a ver. A ver lo que ha hecho con la boca. ¿Cómo va, jefa? Aquí estamos ya. ¿Eh? Preparando los bocadillos para calentarnos. Una pequeña cocina aquí en la playa. ¡Claro! ¿Tienes frío? Mira. Eso que traes la botella de vino, mami. Aquí la botella de vino. Ya mismo, para la próxima nos traemos la botella de vino. Ya está, y los brillancicos. Los brillancicos, viale. Ya directamente las cañas y las montamos. Vamos. Vaya, esto tiene buena pinta en verdad, ¿eh? Ahora le echamos cacho y mayonesa y a calentarnos la barriga. Que hace frío. A tope. A tope. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Échale, Miguel. ¿Qué estáis haciendo? Oye, mira lo que estamos liando aquí. Vamos a hacerle un anguado a los pescados. Mira. Estamos echando el anguado. Mira, chicos, están echándole el anguado. Anda que no. Tendremos que echarle mayonesa al lomo, ¿no? Es que si no, está muy seco. Pues claro. Es que ¿no te gusta el cacho, Miguel? Sí. Eso es como un choco sin tinta. Claro. Anda. Dios, sí, Miguel. Madre mía, tío. Ahora falta una señora vieja. Ahora a ver si tenemos suerte y cogemos algún romalito. Si ¿Recordáis los tiempos? Como la barra esta de pan de grande. A ver si recordemos los viejos tiempos, que con Miguel fue cuando cogimos el verrugato, ¿te acuerdas, Miguel? Vamos a tener que poner una buena foto esta noche. A ver el verrugato gigante lo cogimos juntos. No veas. Bueno, eso se queda para el recuerdo, ¿eh? Madre mía, lo veo 500 veces. Yo lo miro, ¿eh? A ver si cogemos un romalito de esos buenos. Ahora esto, no vean, ¿verdad? ¿Cómo está esto, eh? Vaya. ¿Y te has hecho tú uno, no, mami? Sí, lo tengo ya ahí. No. ¿Pues está? De muerte. Ya hemos acabado la pesca. Ya hemos acabado. ¿A tope? A tope, chicos, ¿seguimos? Sí, me veo. Bueno, chicos, allí tenemos pinete. Se va a revisar la caña. Vamos a revisarla, vamos a cambiar la boga, seguro. Que se la habrán comido la... La barriguilla. La más ha bajado un montón, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver cómo está la boga. Seguramente se habrán comido la barriguilla. Ya lleva rato ahí metida. Y a ver. No quiere entrar el macano. No pesa. Es capaz de venir entera y todo. ¡Pues viene a reventar! La estoy viendo. La han reventado. La han reventado. ¿Ya? Pero yo creo que esta habrá sido morralla, si es que viene la raspa. Yo qué sé lo que han hecho con ella, mira. Esto será morralla. Sí, porque mira, viene comida. Esa morralla. Mira, parece que las cañas. Hay que mirarlas más menudo, ¿eh? Porque esto no está pescando. Esto no está pescando. Menos mal que me trae ahí otra para cambiarla. Esto no está pescando, más. Voy a mirarla. Eso es morralla porque viene pelada, ¿sabes? Viene la raspa. Viene la raspa, ¿eh?
Se han comido la boga. Se han comido la boga. Aquí tengo la otra preparada. Mira, eso es que me la he traído y todo para meterla. Se ve perfecta, ¿no? Sí. Vamos a meterla. Venga. A ver. Mira, Miguel, me había dicho que me trajera más boga y tiene razón. Porque si entra la morralla, ¿me entra a comérsela? Pero bueno. Vaya ruina, ¿no, mami? Vaya. Es que no entra ni un salguillo. Tengo ahí... ¿Una de tus cañas está más lejos? Nada. Miguel. Mira, se la han comido la morralla, tío. Mira cómo sale la boga. Mira, mira cómo sale la boga. Esa es la morralla, ¿no? Que sí. Bueno, habrán pegado. ¿Cómo la van a pegar si está la raspa? Primero le pegan el golpe, luego se la quedan. Mira, se salió la boga. Ahí está el anzuelo y todo entero. Mira cómo sale. Que la raspa. ¿Eh? Mira cómo salió eso. Yo creo que eso sí es morralla, ¿no, Miguel? Está grabando, ¿no, mami? Sí. Tapa para el pescado, una tapa. Y mira cómo ha salido todo eso, tío. Claro, ¿eh? ¿Morralla? Muy raro la morralla que le haga. Pero si es que la caña estaba marcando y todo, ¿eh? Yo no creo que la hayan dado, no lo sé. Bueno, voy a tirar esta ahí cerquita. Vamos, ¿eh? Yo estaba liado ahí con el zorro, ¿eh? Ten cuidado que se lleva toda la voz. Estaba la hija mía, tío. ¿A dónde? No se iba. ¿Eh? No se iba. ¿Eh? ¿Qué dice Miguel? Está la noche más para carne que para pescado. ¡Vaya! ¡Anda que no! Ya me digo otra, ¿eh? Vamos a ver. La ha echado ahí. Yo pienso ahí, que es morralla. La ha echado nada ahí a 5 metros. A ver. ¿Qué? ¿Te la ha echado ahí a 5 metros? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Pues no quieren entrar, ¿eh, Miguel? Una pena, tío, ¿para qué? Pues ya. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos machacando. Si no machacamos, ¿no, Miguel? Acá está seguro que está cambiando. Vaya, los que estén tumbados ahí en el sillón. Los que estén tumbados ahí en el sillón no sacan ni una. Así, ¿no? Bueno, hay que machacar, ¿no? ¿Dónde está? Ya ves cómo ha dejado esto, tío. Yo qué sé, si es que mira, está atrás. Escucha la raspa, tío. ¿La has visto, Miguel? Sí, la raspa no le gusta. Se ha salido. Se ha ahogado con la bueno, raspa. Vamos a montar otra. Ya voy a mirar esa porque ya no me fío. Bueno, compañeros, yo creo que aquí ya va a acabar la jornada, ¿no? Ya acaba la jornada, aquí ya estamos. Hace fresquillo. Reguardado. Miguel está recogiendo, que lo estoy viendo ya. En el iglú. Y nada, chicos, esta jornada no ha habido apenas arga, unas poquillas por la tarde se metieron, pero hemos podido pescar perfectamente, pero no ha entrado ni un pescado. Nada. ¿Eh o no? Esta es la pesca. Esta es la pesca del invierno. De invierno. Déjame la culpa a mí. ¿Eh? Bueno, está escuchando, no sé si escucharéis a Miguel, pero bueno, ahí tenemos a Miguel. Dice que la culpa la tiene, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos, que ahí vamos a recoger ya. Miguel dice que todavía tenemos las cañas echadas, pero puede ser que pica alguna, ¿no, Miguel? Pero pasa que no. ¿Eh? Pasa ya que no. No, no. Ya está bien, por otro, hoy. Otro día, ¿no, Miguel? ¿Eh? Otro día. ¿Cómo? Ya veremos, todavía. Ah, que todavía está. Miguel todavía tiene esperanza. Miguel todavía tiene fe. Yo no, yo ya no tengo fe. Yo ya no. No, la verdad es que tenemos todavía 6 cebos metidos en el agua. ¿Y qué jefa? Que nada, que seguiremos insistiéndole. A ver si la próxima hay más suerte. Iremos también a buscar sargos, ¿no? A ver si podemos. Iremos a buscar sargos. A ver si vamos a zona mixta y vamos a buscar sargos. Aquí en Playa de Arena. Más que arga. Bueno, hoy la verdad que la jornada no había arga, pero no se ha movido un pescado. Por lo menos hoy de día ha hecho buen día. Miguel ha tenido las dos cañas todo el día con boga, ¿no, Miguel? Sí. Y yo he tenido las dos mías con boga y la jefa
las dos con gil. Hemos tenido unas picas muy raras, pero no, pero no ha clavado nada. Y nada. Así que en la próxima intentaremos. A ver. A ver si suerte. A ver si suerte, ¿no? A ver lo que se reparte. ¿Tú qué dices, Miguel? No lo digo nada. Miguel no dice nada, que luego todo se sabe. No, no se ha caído aquella luz, ¿no? No. No, no, no está la luz. Ah, no, es que está Miguel en medio, digo, no la veo. Bueno, pues ya está. Todavía ¿no? tiene fe, todavía tiene fe. No, no, ya no creo. Aunque las de la. Las de la boga a lo mejor sí se han comido la barriguilla, pero las de Choco están pescando. ¿Alguna boga con la barriguilla se comió? Pero que ya vamos a recoger poquito a poco. Vale, si pica alguna lo enseñaremos, ¿vale? Seguramente pique algo ahora. No. ¿No, Miguel? Sí, puede ser. La fe nunca se pierde. Dice. Bueno, ahora vamos a comprarme una hamburguesa ahí en el Madonna, ¿vale, Miguel? Copiamos el zorro ahí hasta. Bueno, si sale algo, lo enseñaremos, ¿vale? Y si no, hasta la próxima. Adiós. Bueno, compañeros, aquí ya se acaba la jornada. Ya vamos para la casa, de camino. Otra jornada más. Otra jornadita. Se ha acabado. Que bueno, la verdad que hoy hemos podido pescar, solo hemos tenido arguilla un poquillo ahí por la tarde, a media tarde, pero se ha podido pescar perfectamente. Hemos intentado buscar macano, pero los macanos están duros. Jodido. Es una pesca dura, la pesca del temporal, si vas buscando un robalo no es nada fácil, ¿vale? Nosotros seguiremos insistiendo a tope, hasta que demos con ellos, seguramente demos con ellos. Esta es la única jornada que por lo menos hemos podido pescar, la verdad que teníamos una de las cañas de la jefa, las teníamos más lejos con jibia, con choco, ¿vale? A ver, algún sarguillo, los sarguillos tampoco han dado la cara, la verdad. Hemos tenido unas picas muy raras al choco una vez, a una de las cañas de ella, y nada, jefa, ¿no? Pues seguiremos intentándolo, a ver si la próxima podemos enseñar, tenemos más suerte, algún pescadillo, ¿vale? Que no, pues nada, seguiremos intentando buscando el macano. Yo creo que daremos con ellos, seguro. Siempre, porque yo tengo mucha fe. El que la busca, al final la consigue. Bueno, ahí está. Bueno, compañeros, pues ya está, nada más, ¿vale? Nos veremos en el siguiente vídeo y esperemos el macano pronto. Un saludo para todos. Hasta la próxima. Adiós.